Bienvenidos Tecnoplayers a una emisión más de TecnoQ. Hoy en TecnoQ, ¿qué juegos y compañías están de aniversario? Descúbrelo en nuestra increíble sección de juegos. ¿Piensas conseguir un nuevo aditamento para tu computadora? En nuestra sección 3B, te decimos cuáles son los buenos, bonitos y baratos. ¿Los videojuegos pueden ser una forma de expresión o arte? Hoy en nuestra sección de Highlights tenemos un especial de los mejores videojuegos narrativos o de modo historia que han conmovido el corazón de distintos gamers alrededor del mundo. También entrevistamos al reconocido especialista en inteligencia artificial, Yair Ramírez, fundador de la Academia Nacional de Emprendedores y presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Estado de México. Le preguntamos muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Veremos los nuevos lanzamientos de esta semana en este, el masivo mundo del gaming. Quédate y no te despegues de tu asiento. Estás en TecnoQ. Iniciando con el programa del día de hoy, tenemos los aniversarios de esos juegos que para nosotros son parte de nuestra infancia o hasta hace poco, adultez. Así que, tenemos a Katana Zero. Este juego es multiplataforma y está celebrando su quinto aniversario. En abril de 2019, se lanzó Katana Zero, un juego indie desarrollado por ASCIISoft. Este juego de plataforma y acción de desplazamiento lateral se destaca por su jugabilidad rápida y desafiante, su estética pixelada y su narrativa intrigante. En Katana Zero, los jugadores asumen el papel de un samurái asesino que busca completar misiones peligrosas mientras manipula el tiempo para superar a sus enemigos. Con un estilo visual único y una banda sonora envolvente, el juego recibe elogios por su jugabilidad innovadora y su cautivadora historia no lineal. Desde su lanzamiento, Katana Zero ha ganado una base de seguidores dedicados y ha sido elogiado por su diseño artístico, su narrativa inmersiva y su desafiante jugabilidad. Continúa siendo una experiencia única y memorable en el mundo de los videojuegos indie. Hitman Contracts, multiplataforma en su 20 aniversario. En abril de 2004 se lanzó Hitman Contracts, el tercer juego de la serie Hitman desarrollado por IO Interactive. En este juego de sigilo y acción, los jugadores asumen el papel del letal asesino a sueldo del Agente 47 en una serie de misiones que abarcan diferentes ubicaciones y escenarios. Hitman Contracts se destacó con su atmósfera oscura y su enfoque en la narrativa, explorando los recuerdos y flashbacks del Agente 47 mientras se enfrenta a sus misiones más peligrosas. El juego mantuvo la jugabilidad característica de la serie que permite a los jugadores planificar y ejecutar asesinatos creativos en un entorno abierto y no lineal. Con una recepción positiva de la crítica y los fans, Hitman Contracts fue elogiado por su historia intrigante, sus desafiantes misiones y su jugabilidad satisfactoriamente táctica. El juego sigue siendo recordado como un punto destacado de la serie Hitman y el género de los juegos de sigilo. Space Invaders para máquinas recreativas en su 46 aniversario. Este es un juego de arcade revolucionario desarrollado por Taito Corporation en Japón. Diseñado por Tomohiro Nishikado, el juego presenta una mecánica simple pero adictiva: controlar una nave espacial y disparar a alienígenas que descendían hacia la Tierra. Space Invaders se convirtió en un fenómeno cultural y estableció las bases para los juegos de disparos futuros. Su distintivo sonido y gráficos simples lo convirtieron en un icónico de los arcades. Ha sido adaptado a diversas plataformas y ha inspirado secuelas y spin-offs, dejando una marca indeleble en la cultura popular y en la historia de los videojuegos. Mario Kart Wii y su aniversario número 16. En abril de 2008, Nintendo lanzó Mario Kart Wii, el sexto juego de la serie Mario Kart. El juego introdujo la funcionalidad de jugar en línea a través de Wi-Fi y ofreció un elenco de personajes más grande que incluía a los Miis, con una variedad de pistas nuevas y clásicas, así como nuevos elementos de jugabilidad como las motos.
Mario Kart Wii fue un gran éxito, se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la Wii y sigue siendo popular entre los fanáticos de la serie por su jugabilidad divertida y competitividad. Watch Dogs cumple su 10º aniversario. En abril de 2014, Ubisoft lanzó Watch Dogs, un juego de acción y aventura en un mundo abierto ambientado en una versión ficticia de Chicago. Los jugadores asumen el papel de Aiden Pierce, un hacker con habilidades extraordinarias que busca venganza en un mundo donde la tecnología controla casi todo. Watch Dogs se destacó por su innovador sistema de hackeo, que permitía a los jugadores manipular el entorno urbano y controlar dispositivos electrónicos para lograr sus objetivos. El juego recibió críticas mixtas en su lanzamiento, pero fue elogiado por su jugabilidad única y su representación de una ciudad viva y digitalmente conectada. A lo largo de los años, Watch Dogs ha dado lugar a secuelas y expansiones, y ha sido reconocido por su contribución al género de los juegos de mundo abierto. Su impacto en la industria del videojuego ha sido significativo, y sigue siendo recordado como un título que desafió las convenciones del género y ofreció una experiencia de juego fresca y emocionante. Iniciando con las 3 B's de buenos, bonitos y baratos, si los eSports son para ti, aquí entran los Razer Black Shark V2. Estos auriculares cuentan con un audio increíble, nitidez de micrófono y aislamiento acústico interno. Estos auriculares pueden afinar frecuencias de audio agudas, medias y graves. Esto actúa como 3 controladores de audio en uno solo, lo cual produce un audio más brillante. Cuenta con un micrófono extra power, el cual ofrece captación de voz y cancelación de ruido. Gracias a la tarjeta de sonido por USB, puedes mejorar y ajustar tu salida de voz. Puedes realizar muchas mejoras desde la aplicación de Razer. Algo fabuloso de estos auriculares son sus almohadillas, las cuales minimizan el sudor y la acumulación de calor generada por ellas al contacto con la piel, y al ser ultra suaves, reduce la presión que ejercen estos auriculares. El peso en estos es un punto muy importante a considerar, y para estos auriculares cuentan con un diseño ligero, siendo estos de 262 gramos solamente. Además de ser multiplataforma, lo cual permite ser utilizados en PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y dispositivos móviles. En segundo lugar tenemos el mouse HyperX Pulsefire Core RGB, que ofrece lo esencial para los jugadores que buscan un mouse RGB sólido y además cómodo. Contando con el sensor óptico PixArt 3327, gracias a este sensor tendrás un seguimiento preciso y fluido sin aceleración por hardware, y tiene una configuración de hasta 6200 dpi. Algo interesante de este mouse es que cuenta con un diseño ergonómico, contando este con agarres laterales texturizados, los cuales brindan un agarre cómodo y antideslizante, siendo perfecto para aquellos los cuales tienen un tipo de agarre de palma o de garra. Los clics son importantes para tener en cuenta, y este cuenta con 20 millones de clics, una personalización de iluminación y 7 botones programables por medio de su software, y contando con un peso solamente de 123 gramos. Una recomendación muy importante es el teclado GameFactor KVG400. En este teclado encontrarás que puedes presionar varias teclas simultáneamente sin preocupación. Cuenta con una excelente durabilidad, ya que es fabricado con materiales de excelente calidad, cable reforzado y de estructura metálica. Cuenta con una vida segura de hasta 50 millones de pulsaciones, lo cual te estaría garantizando bastante tiempo para jugar a tus juegos favoritos. Está equipado con RGB, así que podrás elegir entre diferentes modos de iluminación y no necesita ningún tipo de software. Es de formato completo, con teclas en español. Y lo más importante es que es mecánico, contando con switches Qrit. Finalizando, tenemos también otros audífonos gaming, y estos son los HyperX Cloud X Stringer Core. Estos son incluso más ligeros que los primeros mencionados, contando con un peso solamente de 215 gramos. Estos auriculares
están diseñados para jugadores de PC que buscan una gran calidad de sonido, pero al mismo tiempo que sean livianos. Cuentan con almohadillas ligeras, las cuales son cómodas, suaves y respirables. Un audio inmersivo durante el juego, ya que su diseño de oreja cerrada ayudará a bloquear las distracciones y te mantendrá enfocado en el juego. Estos audífonos también cuentan con compatibilidad multiconsola, además de controles de audio en el cable. Y no olvidar su micrófono, que cuenta con cancelación de ruido y puede elevarse cuando no se está en uso. No te desconectes. Volviendo del corte, abordaremos los mejores videojuegos con modo historia. Estamos en TecnoJú. En esta sección de Hilux, recomendaciones en juegos. Y para esto tenemos el top 5 juegos con mejor historia. Los videojuegos han evolucionado hoy en día como una forma de arte, ofreciéndonos a nosotros como jugadores narrativas profundas y envolventes. Algunos abordan temas complejos y emocionales, desde historias de supervivencia en mundos post-apocalípticos hasta relatos de fantasía con personajes completos. Estas experiencias invitan a los jugadores a reflexionar sobre la condición humana y las relaciones interpersonales, explorando temas de fraternidad, amor, pérdida y redención de formas únicas y emotivas. Final Fantasy VI es a menudo elogiado por tener una de las mejores historias en la serie y en los juegos de rol en general por varias razones. Número 1. Narrativa compleja y profunda. El juego presenta una historia rica y multifacética que aborda temas como la traición, la redención, el amor, la pérdida y la identidad. Los personajes tienen trasfondos elaborados y evolucionan a lo largo de la trama. Número 2. Un villano memorable. Kefka, el antagonista principal, es a menudo considerado uno de los mejores villanos de los videojuegos. Su locura y crueldad lo convierten en un personaje memorable y temible. 3. Personajes bien desarrollados. El juego cuenta con un elenco diverso de personajes, cada uno con su propia historia y motivaciones. Los jugadores pueden formar vínculos emocionales con ellos, lo que hace que la historia sea más impactante. Número 4. Giros inesperados. Final Fantasy VI es conocido por sus giros inesperados en la trama, que mantienen a los jugadores en vilo y los sorprenden a lo largo del juego. Número 5. Un tono oscuro y maduro. A diferencia de algunos juegos de la serie, Final Fantasy VI tiene un tono más oscuro y maduro, lo que le da una profundidad emocional y temática única. En general, la combinación de una narrativa compleja, personajes bien desarrollados y un tono maduro contribuyen a hacer de Final Fantasy VI un juego con una de las mejores historias de los videojuegos. Alan Wake es elogiado por su historia por varias razones. Número 1. Narrativa inmersiva. El juego utiliza una estructura narrativa similar a una serie de televisión, con episodios que avanzan la trama de manera significativa. Esto crea un sentido de urgencia y suspenso que mantiene a los jugadores interesados en descubrir qué sucederá a continuación. Número 2. Ambientación y atmósfera. La ambientación del juego es en un pueblo del noroeste del Pacífico. Crea una atmósfera inquietante y misteriosa que complementa la historia de horror y suspenso. Número 3. Personajes complejos. Los personajes de Alan Wake están bien desarrollados y tienen sus propias motivaciones y conflictos, lo que los hace realistas y permite que los jugadores conecten emocionalmente con ellos. Número 4. Uso del narrador. El juego utiliza el concepto de un narrador en la historia de una manera única, lo que añade capas de complejidad a la trama y desafía la percepción de la realidad del jugador.
Número 5. Inspiración en la cultura popular. Alan Wake toma prestados elementos de la cultura popular como novelas de Stephen King y series de televisión de suspenso, lo que le da un sentido de familiaridad y nostalgia en la historia. En resumen, la combinación de una narrativa inmersiva, una ambientación, atmósfera única, personajes complejos y el uso innovador de la narración hacen que Alan Wake sea considerado un juego con una historia excepcional. The Last of Us. Es ampliamente elogiado por varios aspectos, pero principalmente por su narrativa excepcional y su capacidad para crear una experiencia emocionante e impactante. Aquí hay algunas razones por las cuales se considera este juego tan notable. Número 1. Historia y personajes. El juego presenta una historia conmovedora y profunda sobre supervivencia, pérdida y redención en un mundo posapocalíptico. Los personajes, especialmente Joel y Ellie, están muy bien desarrollados y tienen una gran profundidad emocional, lo que hace que los jugadores se conecten con ellos de manera significativa. Número 2. Narrativa y diálogo. La narrativa del juego es intensa y envolvente, con diálogos realistas y emotivos que añaden capas a la historia y a los personajes. El guión es excepcionalmente bien escrito y contribuye en gran medida a la inmersión del jugador en el mundo del juego. Ambientación y atmósfera. El mundo posapocalíptico creado en The Last of Us es vívido y desolador, con una atención al detalle impresionante que crea una atmósfera inmersiva y realista. La música y el diseño de sonido también contribuyen a esta atmósfera, añadiendo tensión y emoción en la experiencia del juego. Número 4. Jugabilidad y diseño. Aunque la narrativa es uno de los puntos fuertes del juego, la jugabilidad también es muy elogiada. El juego combina elementos de acción, sigilo y exploración de manera fluida, lo que ofrece una experiencia variada y emocionante. Número 5. Mensaje y temáticas. Además de su historia apasionante, The Last of Us aborda temas profundos y complejos, como la moralidad, la ética y la naturaleza humana en situaciones extremas. Estos temas resuenan con muchos jugadores y añaden profundidad a la experiencia general del juego. En general, The Last of Us es elogiado por su capacidad para contar una historia poderosa y emocionante, impactante, a través de una combinación de narrativa hábil, personajes memorables y una ambientación envolvente y jugabilidad sólida. Life is Strange también es elogiado por varios aspectos, especialmente por su narrativa única y su enfoque en la toma de decisiones y las consecuencias. Aquí hay algunas razones por las cuales se considera que este juego sea tan notable. Número 1. Narrativa y personajes. La historia gira en torno a Max Caulfield, un estudiante de fotografía que descubre que tiene la capacidad de retroceder en el tiempo. La relación entre Max y su amiga Chloe, así como el desarrollo de los personajes secundarios, son aspectos claves que han sido elogiados por su profundidad y realismo. Número 2. Toma de decisiones. Uno de los aspectos más destacados del juego es su sistema de toma de decisiones, que afecta significativamente el desarrollo de la historia y el destino de los personajes. Estas decisiones pueden tener consecuencias a corto y largo plazo, lo que añade un elemento de rejugabilidad y permite a los jugadores experimentar diferentes resultados. Número 3. Ambientación y banda sonora. El juego presenta una ambientación única en la ficticia Arcadia Bay, Oregon, que crea una atmósfera nostálgica y melancólica. La banda sonora, que incluye canciones indie y alternativas, complementan perfectamente la atmósfera del juego y añade profundidad emocional a las escenas clave. Número 4. Temas y mensajes. Life is Strange aborda temas profundos como la amistad, el amor, el bullying, la depresión, el abuso y la responsabilidad.
Estos temas, junto con la capacidad de los jugadores para influir en la historia, hacen que la experiencia del juego sea reflexiva y emotiva. Número 5. Estilo artístico. El juego presenta un estilo artístico distintivo, con gráficos que se asemejan a una pintura al óleo en movimiento. Esta elección estética contribuye a la atmósfera del juego y lo distingue visualmente de otros. En resumen, Life is Strange es elogiado por su narrativa emotiva, su enfoque en la toma de decisiones y las consecuencias, su ambientación distintiva y su capacidad para abordar temas profundos y complejos de manera significativa. Brothers: A Tale of Two Sons es elogiado por su narrativa conmovedora y su innovador enfoque en la mecánica de juego. Aquí hay algunas razones por las cuales es considerado un juego tan notable. Número 1. Narrativa sin palabras. Una de las características más distintivas de Brothers es su narrativa visual, ya que cuenta la historia principalmente a través de imágenes y acciones en lugar de diálogos o texto. Esto crea una experiencia única y emotiva que permite a los jugadores interpretar la historia por sí mismos. Número 2. Mecánicas del juego innovadoras. El juego utiliza una mecánica de control única en la que cada hermano se controla con un joystick analógico diferente, lo que crea un desafío y una sensación de conexión entre los personajes y el jugador. Esta mecánica también se utiliza de manera creativa para resolver puzzles y superar obstáculos en el juego. Número 3. Emocionalmente conmovedor. La historia de Brothers sigue a dos hermanos que emprenden un viaje para encontrar una cura para su padre enfermo. A lo largo de su viaje, los hermanos enfrentan desafíos emocionales y físicos que ponen a prueba su vínculo fraternal. El juego es elogiado por su capacidad para evocar emociones y contar una historia conmovedora sin necesidad de palabras. Número 4. Ambientación y banda sonora. El juego presenta un mundo fantástico y pintoresco que se siente mágico y peligroso a la vez. La música y los efectos de sonido complementan perfectamente la atmósfera del juego, añadiendo capas de profundidad emocional a la experiencia. Número 5. Tema central. En el centro de Brothers está el tema de la fraternidad y el trabajo en equipo. A medida que los jugadores controlan a los dos hermanos, se ven obligados a cooperar y confiar el uno en el otro para avanzar en el juego, lo que refuerza el mensaje central de la importancia de la conexión humana y el apoyo mutuo. En resumen, Brothers: A Tale of Two Sons es elogiado por su narrativa única y emotiva, su innovadora mecánica de juego, su ambientación evocadora y la capacidad para poder transmitir un poderoso mensaje sobre la fraternidad y la colaboración. No te desconectes. Yair Ramírez, especialista en inteligencia artificial, responderá varias preguntas sobre esta misma. Estamos en TecnoHub. También entrevistamos al reconocido especialista en inteligencia artificial, Yair Ramírez, fundador de la Academia Nacional de Emprendedores y presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Estado de México. Le preguntamos muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Por qué este tema debería ser relevante tanto como los estudiantes, como comentabas, docentes, maestros? ¿Por qué debería ser relevante el tema de inteligencia artificial en público en general? Fíjate que para mí es muy importante
por todo lo que está sucediendo, pero todavía es mucho más importante el tema del pensamiento crítico, falacias cognitivas, sesgos cognitivos. Nosotros como seres humanos tenemos muchos fallos y muchos sesgos. Al momento de emitir un juicio sobre una inteligencia artificial, sobre una herramienta o sobre la tecnología, pues a veces lo usamos de mala manera o a veces tenemos interpretaciones muy erróneas. Por eso es mucho más importante para mí, primero, tener una base de pensamiento crítico, tener una base de sesgos cognitivos y sobre eso también tener una base educativa de inteligencia artificial, porque eso nos va a permitir construir de manera correcta y formarnos como seres humanos conscientes de que sí es una herramienta, sí es tecnología, soy docente, soy estudiante, soy administrativo, pero en definitiva, primero soy una persona que tiene falacias, orientaciones, intereses, sesgos cognitivos, ¿sabes? ¿Cómo poderle sacar el mayor provecho a esas inteligencias artificiales? Pues es relativo, porque con cada área es distinta, ¿no? Marketing probablemente lo va a usar para hacer campañas, estrategias a lo mejor de segmentación de mercado, ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí estábamos hablando en algún momento con sistemas que pues la parte de generar código. Al final con cada área va a tener su particularidad, ¿no? Y su desarrollo. Pero lo que es interesante es que cada área sea partícipe y que además pues comparta justamente la manera en cómo involucra estas herramientas, ¿no? Desde un músico, de que a lo mejor no necesariamente es algo que le va a gustar a Bad Bunny, ¿no? Pero en definitiva en algún momento vamos a tener que evaluar de, híjole, es que esta también está muy bien creada, pero no, entonces Bad Bunny no se va a poder pelear, va a tener que en algún momento sacar una canción con a lo mejor un segundo Bad Bunny de inteligencia artificial. Eso me parecía una mejor idea, ¿no? Que al final es algo que no vamos a poder detener. Entonces lo importante es que las usemos, pero siendo bien conscientes que la creatividad y las emociones son lo que va a ser el diferenciador en cómo mostremos ese producto nuevo hecho con inteligencia artificial. ¿Cuál es el consejo más importante que le darías tú a la comunidad Lince para el uso correcto de esas inteligencias en general, resumido, concreto? Yo creo que es aprender sobre uno mismo y ser conscientes de que nos equivocamos mucho. Tomamos muy malas decisiones como seres humanos. Obviamente es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, pero en definitiva vamos a tener que ser más estrictos con la manera en cómo pensamos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí el consejo es: no tienes la verdad absoluta, no la tenemos, nadie la tiene. La verdad es algo que se busca a través del pensamiento crítico, las preguntas correctas, pero en definitiva vas a tener que aceptar que te estás equivocando o que tal vez no tienes razón de algo que probablemente siempre lo pensaste. Entonces, para mí el consejo es tratar de desaprender, porque ahora tienes que volver a aprender. Ahora te compartimos los juegos que están próximos a ser lanzados. Iniciamos con Another Crab Treasure para PC, PlayStation 5, Switch, Xbox Series XS. Aquí te sumerges en una aventura del tipo Souls-like, ambientada en un mundo submarino que se cae a pedazos. Aquí tendrás que usar la basura del océano como caparazón para cubrirte de los ataques de enemigos gigantes. En este mundo acuático, la basura no es solo una forma de vida, sino un valioso recurso que es utilizado desde la moda hasta armas. El océano es más profundo de lo que puedes imaginar. Lucharás a través de bosques de algas, arrecifes de coral, ciudades de castillos de arena e incluso la oscuridad de las fosas oceánicas. Enfrentarás enemigos acuáticos, realizarás numerosas amistades y descubrirás los oscuros secretos de la contaminación marina. A continuación tenemos Megaton Musashi Wired, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Participarás en emocionantes batallas de robots y te sumergirás en una intensa historia. En este RPG de acción, la Tierra se enfrentará a la invasión de una fuerza alienígena, y una serie de jóvenes han sido elegidos para pilotar los robots gigantes y recuperar su hogar. Aquí conseguirás objetos legendarios al eliminar enemigos y superar misiones. De este modo, podrás conseguir piezas para mejorar tus robots. Podrás jugar hasta con 3 amigos con la función de juego inalámbrico, ya sea local o en línea. De este modo, combatirás enemigos poderosos o enfrentarás a otros jugadores en batallas cara a cara.
Animal Well para PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch. En este juego deberás de explorar un laberinto surrealista y descubrirás todos sus secretos. En este mundo misterioso, no lineal e interconectado, resolverás acertijos en más de 250 habitaciones en el orden que tú prefieras. Deberás confiar en tu ingenio para evitar el peligro en este Metroidvania sin combate. Te encontrarás con criaturas hermosas e inquietantes y tendrás que decidir qué es seguro y qué es peligroso. Aquí deberás sobrevivir a lo que acecha en la oscuridad. En Animal Well, el mundo es mucho más de lo que puedes ver. Endless Ocean Luminous, para Nintendo Switch. Aquí tendrás que explorar lo desconocido. Escanearás criaturas marinas y aprenderás acerca de más de 500 especies de vida marina, algunas de las cuales se consideran extintas o míticas. Algo asombroso de este juego es que puedes explorar en grupos de hasta 30 personas. Podrás personalizar tu aspecto y podrás encontrar un modo de juego que se adapte a tu estilo. Terminamos con Little Kitty Big City para PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series XS. En este juego, deberás elegir cuál es tu prioridad más importante, si volver a casa y tomar una siesta o explorar y descubrir todo lo que ofrece la gran ciudad. Podrás explorar la ciudad al ritmo que quieras en un mundo abierto lleno de sorpresas. Crearás amistades con animales parlanchines, además de personalizar a tu gato con un amplio catálogo de sombreros y disfrutar de siestas al rayo del sol. Tecnoplayers, tristemente se nos terminó el tiempo en TecnoHoo. Esperamos que hayan disfrutado de todas las noticias y novedades y curiosidades que compartimos el día de hoy. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de TecnoHoo. ¡Hasta la próxima!